Ya llegó diciembre y la Policía Nacional hace su lanzamiento oficial del programa Plan Navidad y el coronel Jaime Andrés Escobar, comandante de la Policía del Departamento de Santander, entrega una serie de recomendaciones para toda la ciudadanía, en especial para aquellos que aprovechan esta época para poder viajar y descansar, invitándolos a estar más prevenidos, pues muchos dejan sus hogares solos, y también invita a estar más atento cuando se vaya a desplazar por la carretera. Vamos a visitar familiares en otros lados, entonces es dejar nuestra casa bien cerrada. Revisar. Y se preguntarán nuestros televidentes a qué se refiere con eso. Desafortunadamente dejamos todo para lo último y el día que vamos a viajar nos acordamos de que se nos quedó algo, nos olvidamos de las situaciones y muchas personas dejan las llaves pegadas en la puerta, dejan las puertas sin seguro, dejan las ventanas abiertas de par en par para que la casa no coja olor a viejo. Y con estas actuaciones estamos dándole la oportunidad a los delincuentes. Evitemos con una conciencia de seguridad, con una cultura de seguridad, que los delincuentes tengan estas oportunidades. Cerremos muy bien nuestra residencia, recomendémoslas a la policía, a los vecinos que conocemos de hace mucho tiempo. Generemos factores que verdaderamente van a permitir asegurar nuestras residencias. Por supuesto, si vamos a dejar nuestras casas solas, cerremos registros, cerremos toda clase de situaciones que puedan también afectar la seguridad física de las instalaciones. Más allá de eso, el cuidado en nuestros desplazamientos. Evidenciemos que vamos a llegar a sitios seguros y pensemos en seguridad siempre. No hay necesidad de estar estresados ni de estar completamente preocupados. Es solamente en conjunto con nuestra familia estar pendientes de las medidas de seguridad. No darle la oportunidad a los delincuentes. Y más allá de eso, derrotar a través de la información. Si vemos algo, si observamos algo, si algo nos perturba nuestra tranquilidad, comuniquémoslo a la Policía Nacional. Estamos prestos a garantizar y a verificar, a determinar o a identificar este nivel de riesgo y a contrarrestarlo. Si informamos, si manifestamos, si le hacemos ver a la Policía Nacional o a cualquier organismo de seguridad nuestra preocupación por esa percepción de inseguridad, vamos a derrotar el principal monstruo que está afectando nuestra tranquilidad y nuestra seguridad, que es la indiferencia.